Show Manual, su programa de manualidades vía internet totalmente gratis. Y las estamos invitando, si tú tienes servicios o productos para las mujeres, a un directorio totalmente gratis. Así es que pues ve nuestras bases en nuestra página de Facebook. Y el día de hoy vamos a tener en la sección de videos algo muy interesante. Vamos a ver qué nos tiene. Estamos de nuevo en la sección de bisutería y el día de hoy vamos a hacer una pulsera de elástico pero con cadenita. Está hilo elástico, aproximadamente unos 40 centímetros y piedritas, en este caso pues son como perla cristal pero es transparente. Tenemos un pedacito de cadena que es la que vamos a utilizar aquí, aproximadamente 6 centímetros. Y un dije, en este caso pues yo elegí el cupido, ¿no? Que vamos a insertar nuestro hilo elástico doblado a la mitad y con esta puntita la vamos a meter en la cadena. La cadena sí debería ser como pues más ancha, o sea, de lo más grandecito que encuentre para que pueda pues se vea mejor, ¿no? Para que luzca. Apretamos, de preferencia pues que quede bien, ajá, así, bien terminada. Y ya comenzamos a meter las piedritas por los dos hilos. Muy bien, pues ya engarcé todas. Tenemos aproximadamente, les decía, unas 14 piedritas. Ahora lo que vamos a hacer para cerrarla es tomar pues la punta del hilo elástico y conectarla con nuestra cadena. Metemos los dos hilos y vamos a hacer algo así. Hacemos el nudo, sacamos y vamos a jalar lo más que se pueda hacia, o sea, que quede lo más cerrado posible. Vamos a utilizar un pedacito de alambre, de clavo, lo que sea que quieran, para que quede bien apretado y que no nos quede en un hueco pues entre cadena y el hilo elástico. Jalamos lo más grande. Vamos a abrir la argolla, como les decía, hacia adelante o hacia atrás. No lo abrimos como, o sea, haciendo esto, porque solamente hacemos, o sea, provocamos que se deforme la argolla. Colocamos aproximadamente la mitad de la cadenita con las manos directamente, pues no hay ningún problema, y cerramos de la misma forma. Muy bien, aquí tenemos nuestra pulsera terminada. Decíamos material chapa de oro, cristal, pues todo de buena calidad. Espero que nos sigan en las siguientes clases. No olviden revisar nuestras redes sociales en Show Manual, en Facebook, YouTube, o también está mi número en pantalla. Pueden llamarme con cualquier duda con respecto al material o alguna duda al momento de hacerlo. Estaré disponible para ustedes.